Hola, mi gente, les voy a enseñar cómo se trabaja el tríceps. Este vídeo lo voy a hacer en dos partes. Primero te voy a enseñar cómo se trabaja sin gimnasio y sin pesas. Y en la segunda parte te voy a enseñar cómo se trabaja con pesas y con mancuernas. Con barra y mancuernas, ¿ok? Bueno, primero te voy a enseñar cómo se hacen algunos ejercicios y cómo se trabaja bien el tríceps. Y luego al final te pondré los ejemplos de varios ejercicios, ¿ok? Bueno, primeramente para trabajar el tríceps, los codos tienen que estar hacia adentro. Cuando haces movimiento, los codos hacia adentro, nunca hacia afuera, ¿ok? Mientras más adentro el codo, mientras más pegado, más vamos a trabajar el tríceps, ¿ok? Ahora te voy a poner unos ejemplos de cómo se hace. Bueno, el primer ejercicio que te voy a enseñar, que es para trabajar el tríceps, es un ejercicio muy básico, pero es muy bueno, ¿ok? Van a hacer con flexiones, con las manos así, a esta distancia, ¿ok? Las manos a esta distancia y los codos hacia atrás, ¿ok? Voy a hacer un ejemplo. Tenemos las manos así, cuerpo recto. El cuerpo recto, las manos así, bajamos, codos hacia atrás, subimos hasta arriba completamente, totalmente hacia arriba, bajamos a esta distancia, subimos hasta arriba, codos hacia atrás siempre, codos hacia atrás, ¿ok? Esta es la técnica, cuerpo recto, codos hacia atrás y el movimiento totalmente hacia arriba, ¿ok? Bueno, el segundo ejercicio es con flexiones también, pero en vez de tener las manos aquí, vamos a poner las manos así, ¿ok? Vamos a poner las manos así y el mismo procedimiento. Hasta arriba, completamente, bajamos con los codos hacia atrás siempre, ¿ok? Vamos a darle. Manos juntas, codos hacia atrás. ¿Ok? Cuerpo recto, siempre el cuerpo recto. Y codos hacia atrás, ¿ok? Que sintamos el trabajo en el tríceps. ¿Ok? Bueno, este ejercicio es un poco complicado, a lo mejor no vas a tener la suficiente fuerza para hacerlo, pero te lo voy a enseñar cómo se hace, ¿ok? Aquí vamos a poner los brazos así y vamos a subir así, ¿ok? Vamos a hacer una demostración. Posición inicial, los brazos así. Así. ¿Ok? Cuerpo recto y subimos así. ¿Ok? Bueno, este ejercicio es igual que el de antes, pero en vez de tener las manos así, vamos a invertir las manos invertidas, ¿ok? Para hacer más énfasis en el tríceps, en este tríceps, en el de atrás, ¿ok? Las manos invertidas, así, y subimos. Siempre estiramos todo el brazo, cuerpo recto. ¿Ve? Manos así. Si este ejercicio te cuesta mucho, te voy a enseñar un pequeño truco para que lo puedas ejecutar, ¿ok? Cuando pongas las manos así, te das un pequeño impulso con el culo, así, un pequeño impulso, ¿ok? Bueno,
Bueno, en este ejercicio vamos a poner las manos así, ¿ok? Las manos así, vamos a subir, ¿ok? Te aconsejo que una serie lo hagas con una mano derecha arriba y la otra serie con la mano izquierda arriba, ¿ok? Para compensar. Aquí igual, si te cuesta mucho, un pequeño movimiento con el culo y te ayudas. Cuerpo recto, totalmente estirados los brazos, bajamos hasta abajo. Bueno, este ejercicio es complicado, ¿eh? Si no puedes y te es difícil, ya sabes, te ayudas un poco con el culo hacia arriba y así vas cogiendo fuerza, ¿ok? Bueno, te voy a hacer la demostración. El cuerpo tiene que estar recto. Las manos juntas. Cuerpo recto. La cabeza tiene que entrar. Tiene que entrar por aquí, ¿ok? Codos hacia adentro. Cuerpo recto, ¿ok? Bueno, este ejercicio es bastante sencillo pero efectivo, ¿ok? Aquí vamos a hacer más énfasis en la parte trasera del tríceps, ¿ok? Vamos a buscar un sitio como el de antes. Las manos a la distancia de los hombros. Así. Podemos poner los pies elevados o abajo. ¿Ok? Cuando hacemos el movimiento hacia abajo, tenemos que intentar que los codos estén a la altura de los hombros, ¿ok? Y los codos hacia atrás, siempre hacia atrás, ¿ok? Y subimos hacia arriba totalmente, estiramos completamente. Si te parece muy fácil, te puedes ayudar de la siguiente manera. Pones los pies aquí y te pones peso aquí, ¿ok? Te pones peso aquí y te va a ayudar a tener más fuerza, ¿ok? Ya.
Bueno, mi gente, espero les haya gustado el vídeo. Hay muchísimos más tipos de ejercicios para trabajar el tríceps, ¿ok? Aquí te he traído más o menos los básicos, los que me parecen a mí que son muy efectivos, ¿ok? Luego traeré también vídeos haciendo tríceps en el parque con paralela, con barra, muchísimas más clases de tríceps, ¿ok? Y el siguiente vídeo voy a traer el de barra, tríceps con barra y con mancuerna. Va a estar muy bueno, ¿ok? Bueno, cualquier duda deja tu comentario y nos vemos, mi gente. Un saludo.